Tránsito Nacional contabiliza 731 colisiones, 12 fallecidos y 31 lesionados en la última semana. En 142 municipios de nuestro país, el 93%, no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 731 colisiones, resultaron 12 personas fallecidas y 31 lesionadas. 12 personas fallecidas, 7 pasajeros, 3 peatones y 2 motociclistas. Las principales causas: exceso de velocidad, 8, 2 por estado de ebriedad y 2 por imprudencia peatonal. Y nuestras recomendaciones a los conductores: durante el periodo de lluvia, máxima precaución, eviten transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes, circulen con las luces encendidas. La Policía Nacional recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito sí se pueden evitar con actitud responsable y prudente. Respete los límites de velocidad y atienda las señales de tránsito. Además, Tránsito aplicó 6.900 multas a conductores. Requisamos 7.437 vehículos, entre automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y autobuses. Transmitimos mensajes de prevención en accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. Aplicamos 6.900 multas, las que están relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Ocupamos 251 vehículos a conductores por embriaguez y por falta de documentación. Entre motocicletas, 211, automóviles, 22 y 18 camionetas. 31 conductores de motocicletas en estado de embriaguez fueron trasladados a unidades policiales y entregados a sus familiares. Fueron multados 1.698 conductores de motocicleta sin casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.